Conocé a quienes escriben e ilustran los libros que más te gustan. Ya llega Vidas para ser leídas. Francesco Tonucci nació en 1940 en Fano, una ciudad de Italia ubicada sobre el mar Adriático. Su padre era enfermero y su madre ama de casa, y él fue el segundo de cuatro hermanos. Desde pequeño mostró una gran afición por el arte. Frecuentaba los estudios de pintores de su pueblo para observarlos trabajar y aprovechar los restos de pintura de los envases que descartaban. Pero los recuerdos de su paso por la escuela no son especialmente gratos. El aburrimiento y el llanto fueron frecuentes en sus años escolares. Por eso, cuando terminó la primaria, su familia lo inscribió en el Instituto Magistrale, con la finalidad de que estudiara una carrera fácil y breve. Años más tarde, Tonucci recordaría con ironía que fue destinado a ser maestro de escuela primaria precisamente por ser un alumno mediocre. Trabajó como maestro y cursó estudios de pedagogía en la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Milán. En 1966 empezó a realizar sus primeros dibujos de carácter pedagógico, pero no los publica. Ese mismo año se casa con María Zuccarelli, con quien tuvo tres hijos, Stefano, Francesca y Simone. Es en 1968, a sus 28 años, cuando Francesco Tonucci inicia un trabajo gráfico sistemático con la intención de exponer su pensamiento en relación a lo educativo. A través de viñetas y dibujos comienza a satirizar la realidad de la escuela y lo hace firmando con el seudónimo Frato, que surge al fusionar las primeras sílabas de su nombre y apellido. En 1980 se publica Con ojos de niño, donde reúne la mayor parte de aquellas viñetas. Según sus propias palabras, se trata de un libro que me regalé a mí mismo cuando cumplí 40 años. Fue un regalo importante y tenía que presentarlo a un amigo muy querido, Gianni Rodari. Pero Gianni, por unos pocos meses, no tuvo tiempo de escribir la presentación. Por eso dedica el libro a la memoria de este otro gran pedagogo y escritor italiano, con la esperanza de que sus dibujos muestren una oreja bastante verde. Años más tarde, en 1991, Tonucci inicia un proyecto pedagógico que consistía en crear una ciudad que tuviera a los niños y a las niñas como punto de referencia. Conocido como la Ciudad de los Niños, el proyecto tuvo mucho éxito y se extendió a distintos puntos del mundo. En la actualidad, cerca de 200 ciudades de Italia, España, Argentina, Colombia, México, Uruguay, Perú, Chile y Líbano están comprometidas en esta iniciativa. Con el correr de los años, Frato se fue consolidando como un gran pensador y crítico de la escuela, investigando y plasmando sus ideas en numerosos libros y artículos sobre cómo debería ser esta institución y el rol de los niños y las niñas en su aprendizaje. Entre sus obras se destacan Por una escuela alternativa, Niño se nace, Cómo ser niño, La ciudad de los niños, Enseñar o aprender y Con ojos de maestro, entre otras. Francesco Tonucci expresa que es fundamental e imprescindible un cambio de modelo pedagógico y hace oír sus reflexiones y propuestas en los numerosos congresos y espacios de intercambio a los que suelen convocárselo. Sostiene que los niños no son recipientes vacíos que hay que llenar con conocimientos. Estos tienen sus propias vivencias y formas de pensar. Hay que escucharlos y crear entre todos el conocimiento. Y en este sentido, manifiesta que la escuela debería ser más abierta a las opiniones de los niños y niñas. Es por esta manera de concebir a la infancia que, cuando la pandemia dejó confinados en todo el mundo a miles y miles de chicos y chicas en sus casas, nos invitó a nuevas reflexiones. Por ejemplo, a convertir la casa en un laboratorio, donde los padres y las madres acompañen la tarea de los docentes y cada espacio, desde la cocina hasta un cajón de fotos viejas, se convierta en la oportunidad de aprender algo nuevo. O también que se les proponga hacer un diario, dejando registro de las experiencias y sentimientos que se viven en este mundo tan convulsionado. Desde Tinqui celebramos a Francesco Tonucci, merecedor del título de niñólogo, y los invitamos a escuchar sus ideas para que, desde el lugar que a cada uno nos toque, podamos ver la vida con ojos de niño.